Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el I'll
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de regresando a su tierra para ver el sol. Después de haber visto a su familia perecer, en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia Hermanos, José.
destellos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que
amor del Hijo del Hombre fue. Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: Yeah.
después de las siete edades de la iglesia. Una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos: Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel, y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más.
siendo tratado de fe en fe, construyendo la pirámide en mi tierra, de no terminar a lo celestial, vuelvo a lograr, vuelvo a lograr, de no terminar a lo celestial, vuelvo a lograr. Por el oír de la palabra, ojos divinas de mí, he venido a conocer de lo terrenal a lo celestial, vuelvo a lograr, vuelvo a
Thank you.
me mostraste quién soy yo. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta tarde nos guíe hacia la lectura y hacia su palabra vindicada. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Tú que controlas el mundo, Padre, Tú que controlas aún las partículas de un átomo, Señor, Tú sabes la razón, el motivo, las circunstancias, las causas, Señor, del movimiento de todo reino de este mundo. Cuatro reinos han gobernado en esta tierra, Señor. Ahí estaba Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, oh Padre amado. Pero ese quinto reino, el inconmovible, estará presente ya muy pronto, oh Padre. Pero eso se haría únicamente y exclusivamente si la palabra está en cada uno de vuestros corazones, Señor. Esa palabra que estará vindicada en aquellas personas que llegarán a, como personas con percepción profética, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces guíanos con tu Santo Espíritu para que esta lectura de esta tarde sea glorificada a tu nombre, oh Padre. Y que ese corazón valiente que llega a lecturar sea entendible.
sea vindicada en cada uno de vuestros corazones, Padre amado. Te lo pedimos, Señor. Iniciamos este compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que ya estábamos lecturando, titulado Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Voy a iniciar en los párrafos 37 al 46. Dios le bendiga a todos. Ahora, a los siguientes que él se dio a conocer fue a los samaritanos. Ahora recuerden, él dijo, no lo vayan a hacer ante los gentiles. Él le dijo a sus discípulos, no vayan con ningún gentil. Mateo 10, a ellos les va a llegar su día, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel. Pero cuando él vino a Samaria y se sentó en un pozo y una joven mujer salió, ella era una mujer, como creemos aquí, una mujer de mala fama, una mala mujer de la calle. Y ella vino por agua, y ella comenzó a bajar el cántaro por el pozo. Probablemente era como mediodía. Él había mandado a sus discípulos a conseguir víveres. Y cuando ella bajó el cántaro para sacar agua, vio a un hombre de mediana edad. Él solo tenía 30 años, pero la escritura dice que él se miraba de 50 años, pero su trabajo probablemente lo hizo ver así, y él estaba sentado, recargado contra la pared, en una pequeña panorámica o algo parecido con vidas alrededor de donde estaba el pozo, si alguna vez han estado allí para verlo. Párrafo 38. Y esta mujer, cuando ella bajó el cántaro para sacar el agua, Jesús le dijo, mujer, tráeme de beber y ven aquí. Ella dijo, hay una ley de segregación aquí. No es costumbre que tú, los judíos, no tratan con nosotros los samaritanos. No tenemos nada en común. Él dijo, pero si tú supieras con quién hablas, tú pedirías de mí de beber. La conversación continuó. ¿Qué estaba haciendo él? Ahora recuerden, él iba de camino a Jericó, lo cual está directamente de Jerusalén hacia el valle. Pero Samaria se encuentra arriba rodeando la montaña, pero la Biblia dice que él dijo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Lo vamos a averiguar en un momento más. Párrafo 39. Y él, ella dijo, el pozo es profundo. Y así sucesivamente. Así que ella dijo, nuestros padres bebieron de este pozo y Jacob. Y él bebió, le dio de beber a sus ganados. Y así sucesivamente. La conversación continuó hasta que Jesús contactó su espíritu y encontró cuál era su problema. Ahora observen, esa fue la primera vez ante los samaritanos. Y él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto, 5 has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Él supo cuál era su problema. Y ella dijo, Señor, observen a esta samaritana ahora. Algunos de nosotros, gente ortodoxa, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, miren cómo él mismo se declaró ante el judío. Ahora observen a los samaritanos. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Ahora, nosotros, samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos mostrará estas cosas. Pero ella no podía entender quién era él. ¿Ven lo que la señal del Mesías debía ser? Y él dijo, yo soy que hablo contigo. Y ella dejó caer el cántaro y se fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Párrafo 40. Les pido de su atención. Eso nunca se llevó a cabo ante los gentiles. Les fue prohibido, porque este es su día. Si él manifestó, solamente hay 3 tribus de gente, el pueblo de Cam, Sem y Jahel. Judío, gentil y samaritano, el cual es mitad judío y gentil. En aquella edad, él capturó a ambos, judíos y samaritanos, pero este es el día final. Y la Biblia dice que el Hijo del Hombre se revelará el mismo desde el cielo en los últimos días. Él se revelará a la iglesia en su misericordia, en misericordia. Y luego su segunda revelación será en juicio sobre aquellos que lo rechazaron. Estamos en los últimos días.
Párrafo 41. Jesús, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Él se dio a conocer al cierre de la edad judía y entre medio a los samaritanos, entre judíos y gentiles, un mestizo, Él se les dio a conocer en su día. Entonces, si Él, al final de la edad gentil, está obligado a su palabra a manifestarse a sí mismo de la misma manera como Él lo hizo entonces, si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, señores, quisiéramos ver a Jesús, ciertamente quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 42. Observen lo que él dijo. Él pasó por el estanque de Betesda. Allí había, no obstante, gran multitud de gente, quizás tantos como en esta arena, tantos como pueden sentarse en este auditorio, tendidos, ciegos, lisiados y paralíticos, llorando, empujándose uno al otro para entrar al agua. Cuando un ángel movía el agua, ellos querían entrar, probar su fe. Él caminó a través de la muchedumbre. Todavía en San Juan 5, todo está en San Juan, desde el capítulo 1 al 5. Y luego, cuando él pasó por allí, él buscó alrededor hasta que encontró al hombre que yacía en su lecho. Ahora, ustedes sureños saben lo que es un lecho, ¿no es así? Yo fui criado en uno. Es una colcha o algo, o un pequeño colchón tendido acerca de la puerta o algo. Él yacía sobre un lecho. No estaba lisiado, no estaba ciego. Él podía caminar. Él dijo, cuando voy al estanque, alguien se me adelante. Pero Jesús sabía que él había estado en esta condición por 38 años. Y él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Salió inmediatamente del lugar y dejó allí el resto de ellos. Al resto de ellos. Párrafo 43. En San Juan 5:19, no se olviden, 5:19, él fue cuestionado. Observen lo que él dijo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. ¿Cuántos alguna vez han leído eso? Veamos sus manos. Bueno, ustedes son lectores bíblicos de todas maneras. Él dijo, no puede hacer nada. Entonces, la palabra de Jesús, lo cual las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Él no hacía nada hasta que Dios le mostraba primero por visión lo que tenía que hacer. Esa es su propia palabra. Si eso está errado, entonces todo el resto también está errado. Dios se lo mostraba primero. Ningún hombre, ni aun su propia carne, fue glorificada hasta después de su resurrección. Pero entonces solo Dios es el sanador. Solo Dios es el único que puede sanar. Y Jesús dijo, yo no hago nada hasta que mi Padre me lo muestre primero. El Padre obra y yo obro hasta ahora. ¿Lo captaron? Párrafo 44. Una mujer un poco antes de eso se había abierto camino a través de la multitud y ella decía entre sí, si tocare tan solamente su vestidura seré sana. Ella la tocó, se fue y se paró entre la multitud. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Todos lo negaron, pero en él, oh bendito sea su nombre, en él había suficiente poder del Espíritu Santo, el cual pudo discernir y dijo, ustedes me llaman Belcebú. ¿Por qué se cuestionan en su corazón? Yo te vi antes que llegaras a la reunión. Tu nombre es tal y tal. Sí, ese era Dios manifestándose él mismo y la mujer lo tocó. Y Jesús estaba determinado. Y Pedro dijo, Señor, pues toda la multitud te está tocando. ¿Por qué dices algo como esto? Él dijo, pero me debilité, virtud salió de mí. Él miró alrededor y él estaba embestido con el poder hasta que encontró a la mujer. Supo quién era y le dijo cuál era su problema. Y le dijo que su fe le había salvado. Ese era Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Usted dice, hermano Branham, ¿eso es escritural? Sí, señor. ¿En dónde está en la escritura? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. La Biblia dice, él es un sumo sacerdote. Ahora mismo, en esta hora. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos han leído eso? Veamos su mano. Ciertamente. Párrafo 45. Bueno, si usted lo toca a él, ¿cómo va a saber usted que lo tocó? Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él se manifestará de la misma manera. ¿Es eso cierto? Ciertamente que sí. Amigos, estamos viviendo en los últimos días. Este es misericordia antes del juicio.
que es a través de todas las edades. Solo un poquito antes de terminar, lo retomaremos la próxima vez que hablemos. Lean en San Juan 5 al 1 al 5. Vean lo que él hizo. Tómenlo en consideración. ¿Cómo se manifestó él mismo? Por esas señales. Así fue como él lo hizo. Y él nunca lo hizo ante los gentiles, en ninguna parte en las escrituras. Pero él está aquí haciéndolo ahora. Él está aquí ahora. Él está vivo ahora. Párrafo 46, por último. Y el Espíritu Santo bajo el cual ustedes han adorado por tanto tiempo, es el mismo Espíritu Santo. Es igual al crecimiento del maíz. Lo primero es un tallo pequeño, lo que sigue es la borla, lo que sigue es el grano, el original que entró a la tierra. ¿Y qué es? ¿Es diferente del tallo? La vida que estaba en el tallo hizo a la borla y al grano, pero es un tallo de maíz más maduro. Y eso es lo que ustedes, metodistas, ustedes luteranos, ¿qué es esto? Es el mismo Espíritu Santo que sacó a Lutero en su día, que sacó a Wesley en su día. Es una iglesia más madura de lo que fue entonces, porque ha regresado al original otra vez. Amén, amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 47 al 56. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 23 de febrero del año 1958, párrafo 47. Escuchen, gente, nosotros tenemos muchos hongos en la espiga. ¿Saben lo que es el hongo, verdad? Tenemos demasiados hongos en la espiga, mucha tontería y cosas, y muchas discusiones y peleas entre denominaciones, pero sigue siendo una espiga de maíz. Y Dios la va a podar uno de estos días y la llevará al granero. Es el mismo Jesús, ayer, hoy y por los siglos, el mismo en poder, el mismo en manifestaciones, el mismo en toda manera como Él lo fue entonces. Él lo es ahora, o las escrituras están erradas. Bendito sea su nombre. La misericordia es ahora. El juicio será lo siguiente. Estamos en el tiempo del fin. 48. Ahora, usted dice, hermano Branham, ¿quiere decir que un mensaje como ese y como 1,000 personas sentadas aquí en la iglesia esta noche o quizás menos bajo eso? Ciertamente. La gente no conoce su día. Ellos nunca lo conocieron. Permítanme hacerles una pregunta a ustedes, protestantes. ¿Conocieron ellos a Eliseo? Él era solo un hombre como nosotros. Ellos no lo conocieron hasta que se fue. ¿Conocieron ellos a Juan? Aún los discípulos no lo conocieron. Dijeron, ¿por qué dicen las escrituras que Elías debe venir primero? Jesús les respondió, Él ya vino y ustedes no lo conocieron. ¿Es correcto? ¿A Jesús? ¿Acaso lo conocieron a él? No lo conocieron hasta que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Ellos nunca supieron quién era. 49. Ahora, a ustedes, gente católica, ¿qué de San Patricio, al cual ustedes le llaman un santo? Él protestó la Iglesia Católica y ustedes no supieron que él fue un santo hasta cumplió 100 años de muerto. ¿Qué de San Francisco de Asís? ¿Qué fue él? Un predicador andante con una Biblia bajo el brazo, quien le dijo a los estorninos ese día, quédense quietas, hermanitas, mientras predico. Él protestó la Iglesia Católica. Y ustedes lo odiaron, pero después de su muerte, entonces ustedes lo hicieron un santo. 50. ¿Qué de Juana de Arco? Ustedes, niños que van a la escuela,
Ella era una mujer espiritual. Ella veía visiones y hablaba con ángeles. ¿Y qué fue lo que hicieron con ella ustedes católicos? Ustedes la quemaron en la estaca como bruja. Ustedes lo hicieron. Y ustedes dijeron, ella tiene un espíritu maligno, un Belcebú. Oh, con razón Esteban pudo resplandecer como un ángel. Dijo, ustedes hipócritas, siempre resistís al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Si hubieses conocido este vuestro día, si hubieran conocido el día, este lugar y ciudad estarían repletos para ver a Jesucristo, pero ellos no conocen el día. ¿Qué hicieron ustedes? Después de cientos y tantos años, cuando se dieron cuenta que Juana de Arco era una santa, ustedes hicieron una gran penitencia, ¿no es así? Desenterraron los cuerpos de esos sacerdotes y los tiraron en el río. Todavía está en contra de su iglesia. ¿Y ustedes esperan que este mensaje sea más grande, un poco menos? Va a atravesar las naciones. Jesucristo en su iglesia, con su pueblo, manifestándose él mismo en gente. Y ustedes se sentarán en el margen y lo dejarán pasar y no lo sabrán. Él ha resucitado de entre los muertos. El Espíritu Santo está aquí en poder y demostración. El mismo Cristo que caminó en el mar de Galilea, quien regresó en la forma del Espíritu Santo, manifestando a Cristo la luz. 51. El ángel de Dios, cuya fotografía está allí atrás, si no da testimonio de Cristo, entonces es un ángel errado. Aquello de José Smith, viendo un ángel, no dio testimonio de Cristo, pero un ángel verdadero de Dios dará testimonio de Cristo. Una vid de uvas verdadera producirá uvas, y un verdadero espíritu de Dios manifestará a Jesucristo. Si no lo hace, entonces no responde al Urín y Tumín. Yo desafío al diablo y todas sus obras. Es la hora de la liberación de la iglesia y están sentados bajo credos y denominaciones y discutiendo y comportándose de esa manera, al punto que ellos no conocen su día. Levántate, tú que duermes, y sacúdete y clama a Dios. ¿No está escrito que esta iglesia de la edad de la Odisea sería una tibia? Serán vomitados de la boca del Salvador. 52. Oremos. Eterno Dios, quien trajo una vez más a Jesús de entre los muertos y lo manifestó como el Cristo vivo, y justo después de su resurrección, en esa primera mañana hermosa de resurrección, dos hombres caminaban por el camino hacia Emaús, Cleofás y su amigo, hablando con él y no lo sabían. Cuando él los metió y cerró las puertas, entonces él se dio a conocer. Él hizo algo igual como él lo había hecho antes de su crucifixión, y sus ojos fueron abiertos. Y ellos se regresaron a prisa diciendo, verdaderamente el Señor ha resucitado y le hemos visto. Y así como las Escrituras dijeron esta noche, señores, quisiéramos ver a Jesús. Dios, en estos últimos días, en esta región del sur, donde estos queridos corazones sureños han sido criados y han estado bajo la tutela del Evangelio, y muchos de sus grandes fundadores se pudieran levantar en este día, ellos avergonzarían a la iglesia por su negligencia. Dios, yo oro en esta noche que tú envíes a Jesús. Mándalo en el poder de su resurrección. Mándalo en su completa manifestación y entra en los miembros del cuerpo de Cristo. Que la gente pueda verlo a él manifestado. Concédelo, Señor. Te encomendamos esto ahora a ti. No importa lo que yo pudiera decir, todas las palabras que yo pudiera hablar nunca significarán ni una jota o ni una onza comparado al gran peso de una de tus palabras. Las mías fallarán,
pero las tuyas no pueden fallar. Ahora, Señor, estamos esperando escucharte a ti hablar. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 53. Aquel que usted adora, que él venga esta noche y estas cuantas palabras que en su conjunto han sido como arrojadas, que él las plante en sus corazones o que ponga el terreno allí dentro para que la semilla pueda enraizar. Usted no puede plantar camotes en piedra azul. Simplemente no hará que crezcan. No tienen la fuerza. No se pueden esparcir. Están demasiado apretadas. Usted tiene que ponerlas en una tierra arenosa. Usted tiene que tener la clase de material correcto en su corazón antes que la palabra de Dios pueda manifestarse. Tiene que estar en su corazón. Solo Dios puede hacer eso. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trae primero. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. ¡Qué gran reto! 54. Lo que pasa es que no podemos orar por todos de una sola vez. El ministerio es demasiado lento en América. Hay demasiada superstición y demasiadas cosas. Lo que pasa, la gente solamente se sienta ellos vienen a la reunión, agarran toda clase de ideas raras en sus cabezas, no saben. No lo entienden. Ellos deberían salir con nosotros en campaña alguna vez, salir de sus casas y observar lo que se lleva a cabo, ir al hogar en una ocasión y observar cómo bajan esas grandes y poderosas visiones y lo mandan a uno a una ciudad y le dice a uno que observe cierta cosa que sucederá y cosas que se harán y luego uno se retira. 55. No hace más que el día de anteayer, el señor Sotman, muchos de ustedes lo han de conocer. Él es un administrador canadiense. Me llamó por teléfono. Él dijo, Billy, voy a bajar a Chattanooga. Le respondí, Fritz, toma un vuelo. Él dijo, oh, Billy. Yo dije, ya escuchaste, Fritz. En el nombre de Jesús, toma un vuelo. Él se subió a su carro y se vino de todas maneras. Y está aquí arriba por el camino ahora, accidentado, y su rostro todo fracturado, y su esposa cortada, y su hijo. Escuche, sencillamente tantas, tantas cosas. Cada día algo sucede. La gente viene aquí y se sienta en la reunión y dice... Bueno, pudiera ser que es telepatía o algo por ese orden o alguna otra clase de cosa, ¿ven? Ellos no entienden, pero Dios es justo. Él lo hace de todas maneras porque Él está obligado a su palabra. 56. Si Jesucristo viene y manifiesta las palabras, si Él no se encarga de lo que ha dicho, entonces Él no sería el Cristo. Pero si Él sí se da a conocer a sí mismo, si Cristo hace que su promesa sea verdadera, Él hará cada promesa verdadera. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántos dirán, sí, Él hace la misma cosa esta noche aquí en su iglesia como lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Yo lo aceptaré y lo creeré y pondré cada músculo que tengo y toda la mentalidad que tengo para hacer de este avivamiento un éxito para la gloria de Dios. Levanten sus manos y digan, yo lo haré por la gracia de Dios. Dios le bendiga. Muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, 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 hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 57 al 66. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, párrafo 57. Cada día repartieron tarjetas de oración.
Me imagino que el doctor Baile ya se los explicó a ustedes. Cada noche reparten tarjetas de oración. Nosotros llegamos y llamamos de un cierto lugar. Nosotros no sabemos. Algunas veces llamamos de un cierto lugar y después de otro. Cada día, si repartimos todas las tarjetas de oración el día de hoy, alguien llegará el día de mañana y no obtendrá una tarjeta. Antes se las enviábamos todas a los predicadores. Creo que de esa manera lo hacíamos. La ocasión anterior que estuvimos aquí, se las enviábamos a los predicadores. Eso causaba problemas. Uno decía, uno tomaba a 15 o 20 predicadores, cada uno con 100 tarjetas. El que llegaba primero con su congregación, ese era el que se quedaba, ¿ven? Así que el resto de ellos no tenían siquiera oportunidad. 58. ¿Qué si uno va y las reparte todas al primer día? Las personas que llegan al segundo día no es necesario que vengan, si no llegaron el primer día. Luego solíamos repartirlas. Las repartíamos todas. Yo tenía a un hombre repartiéndolas. Lo sorprendí vendiendo las tarjetas. Allí mismo fue despedido. Así que le pedí a mi hermano que viniera conmigo y después él se casó y traje a mi hijo conmigo para que así nadie vendiera la tarjeta de oración. Después tomaba a los niños pequeños que se sentaban enfrente y les decía, ven aquí, Junior, comienza a contar. Donde tú dejes de contar, a partir de ese número comenzaré a llamar. Créanlo o no, la mamá de Junior hacía que él se detuviera exactamente en la tarjeta de ella, ¿ven? Así que yo comenzaba a partir de allí y se descubrió eso en las reuniones. Yo oré, Señor, ¿qué puedo hacer? Párrafo 59. Ahora, enviamos a los muchachos. Puede ser que les toque a mi hijo o al hermano Mercier. No lo veo esta noche, hermano Bot o hermano Mercier. Aquí están, justo debajo de mí. Aquí uno de estos muchachos estarán repartiendo las tarjetas de oración. Ellos simplemente son muchachos honestos. Ellos toman estas tarjetas de oración y las mezclan delante de ustedes. Tal vez usted reciba el número 1 y el siguiente reciba el número 50 y otro la 25 y por todos lados. Entonces ellos no saben cuándo usted será llamado. Yo llego y donde sea que siento comenzar, a partir de allí comienzo. Subimos a varias personas aquí a la plataforma. Mientras que uno está siendo sanado aquí, tal vez hay 50 siendo sanados en la audiencia. Solo crea en él. Usted no tiene que estar aquí arriba. Solo crea desde donde está. Observe y vea si eso no es verdad. Párrafo 60. Muy bien. Ahora manténganse en oración. Y ahora solo nos quedan unos cuantos minutos. Yo no sé a qué hora tenemos que cerrar. Estamos un poco retrasados esta noche. La próxima semana no lo estaremos. Vamos a tratar de salir exactamente a las 9:30 de ser posible. Ahora vamos a dar inicio. Esta es la primera noche. Comencemos con el número 1. ¿Y cuál es la letra de la tarjeta? ¿Quién las repartió? ¿Las repartiste tú, Gene? Muy bien, la letra U. La U número 1 es una tarjeta plana. Tiene una U escrita y un número en la parte de atrás. U número 1. ¿Podría levantar la mano si puede? ¿Alguien de los que están aquí tiene la tarjeta número 1? Miren la tarjeta de su vecino. Pudiera estar sordo, mudo. Párrafo 61. Así que no tenemos por qué tener tanta prisa. ¿Cuántos de los que están aquí arriba? ¿Cuántos de los que están ahora por todo el edificio que están enfermos y desean que Jesucristo los sane y no tienen tarjeta de oración? Levanten su mano. Sí, que ahora no tienen tarjetas de oración. De ese modo tendré una idea general. En el balcón, muy bien. Ahora miren, solo sean muy reverentes. Y miren para este lado y digan en su corazón, Dios, yo creo que ese hombre dijo la verdad. Pero él lo sacó de la palabra. Estoy enfermo. Permite que él... Si tú vas a tocar mi cuerpo, permite que él voltee hacia mí y me lo diga. Igual como él lo hace allí, igual como tú lo hiciste en la Biblia. Solo empiecen a orar de esa manera y vean lo que sucederá. No estén nerviosos, sean sinceros, no traten de empujar algo. Solo 62. Ustedes no pueden empujarle nada a Dios, ¿ven?
Ustedes tienen que venir a su manera. Por este lado está un pozo artesiano y por el otro lado una cosecha ardiendo de calor. En esta colina usted no se puede parar allí y gritar, ¡oh, agua, fluye por mí! ¡Oh, agua, fluye por mí! Y riega mi cosecha. No lo hará. Pero si usted trabaja de acuerdo a la gravedad, a las leyes de gravedad, las aguas vendrán y regarán su cosecha. ¿Es eso correcto? Usted trabaje de acuerdo al plan de Dios y observe si Dios no viene y sana su cuerpo, ¿ven? Pero usted tiene que venir a su manera, no a la manera de usted. Oh, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ahora Él sabe que usted está allí. Ciertamente que lo sabe, pero usted solo trabaje de acuerdo a sus leyes. Su ley es amor. Jesús, yo te amo. Voy a morir si tú vienes a ayudarme. Repito, voy a morir si tú no vienes a ayudarme. Perdona mi incredulidad y quita toda sombra de mi corazón y permite que pueda escucharte hablándome esta noche, Señor. Estoy aquí arriba en el balcón, estoy aquí abajo, estoy donde quiera que yo esté, ¿ven? Ten misericordia de mí, Señor Dios, te necesito. Miren lo que sucede. Párrafo 63. Muy bien, ¿en dónde nos quedamos en el número 15? ¿Cuál es el último? Vamos a comenzar la línea de oración. Muy bien, bien. Por favor, hermana, eso está bien, hermanos. Ustedes son un buen grupo de hombres. Solo quédense allí mismo y sigan orando por mí, ¿ven? Ahora, la razón por la que regularmente no dejo personas en la plataforma es porque solo a los de mi grupo conozco cuáles son sus problemas. ¿Los ven? Y yo, esa es la razón por la que algunas veces cuando la gente está tratando de a ambos lados de ustedes, ustedes entienden de lo que estoy hablando, ¿no es así? Es como un, bueno, si ustedes, para ustedes ministros predicando el evangelio, y si tienen a un montón de ateos, ¿ven? Solo ateos rodeándolos a ustedes sería algo muy difícil. Uno quiere tener cristianos rodeándolo a uno, ¿ven? Bueno, de esa manera es aquí, ¿ven? Porque usted puede sentir a ese ateo, su espíritu de incredulidad. Ustedes lo saben. Bueno, de esa manera es aquí. Ustedes no son ateos, ustedes son cristianos, pero sus enfermedades, él las conoce. ¿Ven ustedes? Allí es donde está. Está por todo alrededor, por todas partes. Y uno como que algunas veces se confunde. Así que uno quiere, él todavía no me ha permitido hacerlo, pero yo confío que él lo hará. Solo estén orando por mí, hermanos. Párrafo 64. Muy bien. Todos en la audiencia ahora oren y sean reverentes. En primer lugar, quiero decirle a estas personas, yo no creo que haya una persona aquí que conozca personalmente, aparte del hermano Mercy. Sentado aquí mismo, el hermano Litfield. Aquí mismo, y el hermano Darnell. Miré alrededor del edificio y no hay... ¿Cuántos saben que soy un desconocido para ustedes? Veamos sus manos. Yo no los conozco, no sé nada al respecto. Solo levanten sus manos, ¿ven? ¿Cuántos en la línea de oración dicen que yo soy un desconocido para ustedes? Levanten sus manos. Muy bien. Las personas en la línea de oración, levanten sus manos y eso es cierto. Muy bien. Párrafo 65. Ahora oremos. Ahora, no se muevan. Solo manténganse quietos. Sean muy reverentes por unos cuantos minutos. Ellos no me permiten permanecer más que unos cuantos minutos. ¿Es esta la dama, doctor? Muy bien. Ahora, solo quédense parada allí donde está, dama. Así está bien. Me imagino que yo no la conozco. Me imagino que somos desconocidos el uno para el otro. La vez anterior que yo estuve en la reunión aquí, ¿estuvo usted en la reunión? ¿O usted fue sanada de un problema de la garganta? La vez pasada que yo estuve aquí, bueno, no tenía la manera de saber eso. Usted sabe que he tenido de eso hace como 7 u 8 años, me supongo. Yo no la conozco. No sé la razón por la que está usted aquí. Si eso es correcto, solo levante su mano para que la audiencia pueda verlo. Ella dice que cuando yo estuve aquí la vez anterior, ella tenía un problema en la garganta y que fue sanada. El Señor la sanó cuando yo estuve en la reunión aquí la otra vez. Yo no conozco a la mujer. Aquí está un cuadro de que hemos estado hablando. Un hombre y una mujer. ¿Cuántos creen eso?
Ahora, vean un hombre y una mujer, igual como en San Juan 4. Ahora, ¿se desplegará Jesús a sí mismo a los gentiles como él lo hizo ante el judío, como él lo hizo ante los samaritanos? Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, lo hará. Párrafo 66, por último. Ahora, la mujer pudiera estar enferma, pudiera ser otra vez su problema de la garganta. Yo no puedo decirles eso. Dios sabe eso, yo no. Pero lo que sea, si ella está enferma, ella pudiera ser un crítico. Yo no sé quién es ella, Dios conoce. Yo hasta donde yo sé, ella dijo que estuvo, que pasó por una línea y que se oró por ella. Hay cientos y cientos y cientos que pasan por la línea. No podría saberlo, pero en lo que a mí respecta, el conocer a la mujer nunca la he visto en mi vida. Aquí está mi Biblia y Dios es mi juez, ¿ven? Entonces sería totalmente imposible para mí saber el motivo por el cual está la mujer allí. Pudiera ser un problema doméstico, pudiera ser un problema financiero, pudiera ser cualquier cosa, yo no lo sé. Pero lo que sea, si Dios lo revela, que ella sea el juez. Ahora, si ella dice, sí, señor Granja, mi problema de garganta me volvió, quiero que usted ore por mí, yo pondría mis manos sobre ella y diría, el señor dice que usted se va a poner bien, siga adelante, ella tiene el derecho de dudar eso. También ustedes, porque ustedes no tienen que tomar mi palabra, porque solo soy un hombre, pero eso es lo que yo le diría que va a suceder. Pero ahora, si algo aquí sabe lo que ella ha sido, que ella sea el juez de eso. Si él conoce lo que ella ha sido, seguramente él conoce lo que ella será. ¿Es eso correcto? El mismo aquel. Allí es donde yace el milagro. Ella se ve como una mujer saludable. Tal vez lo está, Dios conoce eso. Pero que ella sea el juez. Y luego ustedes sean el juez. Y si el Señor Jesús lleva a cabo la misma cosa, ustedes saben que no podría venir de su hermano. Tendría que venir de él. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 67 al 75. Y yo quiero que observen cada uno de ustedes que son creyentes verdaderos. Cuando la unción golpea alrededor de la plataforma, observen la expresión en sus rostros. Mañana en la noche les mostrarán la fotografía de esa, la cual se encuentra en Washington DC. Ahora, fue tomada en Alemania, se tomó aquí en América y demás. El único ser sobrenatural que científicamente ha sido fotografiado en toda la historia del mundo. George J. Lancy, el jefe de FBI, lo dijo, una columna de fuego, la misma que guió a los hijos de Israel, la misma que fue manifestada en Cristo. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que ese ángel de Dios era la columna de fuego que guió a los hijos de Israel? ¿Cuántos saben que ese era Jesús? Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. ¿Creen ustedes eso? Cuando Pablo se encontró con él camino a Damasco, ¿qué volvió a ser él? La columna de fuego, una luz que cegó los ojos de Pablo por una temporada. Eso es correcto, ven, él es el mismo, manifestado igual, el mismo ángel, el mismo Dios, Dios en otro oficio, Dios en el Padre, Dios en el Hijo y Dios en el Espíritu Santo. No tres dioses, tres oficios del mismo Dios, ven. Párrafo 68. Siendo un desconocido para usted, dama, sin conocerla, cuando usted sabe que no la conozco, pero aquí estamos. Ahora, lo que he predicado esta noche, ya sea que es la verdad o no es la verdad. Entonces, si la Biblia es la verdad, entonces Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Él da la energía y nosotros todavía somos sus pámpanos, su vida viene a través de nosotros. Y Él puso a unos en la iglesia para ser apóstoles y unos profetas y unos maestros y evangelistas y pastores. Él hizo eso. Él dijo que lo hizo. Ahora, el ingeniero de esto, lo que sea, este micrófono, observe ahora, si la unción del Espíritu que está Santo comienza, yo no sabré si estoy hablando recio o por el estilo. Yo no pudiera decirles. Párrafo 69.
Si Jesús me dice algo que usted ha hecho, o algo que usted quiere, o algo parecido como él lo hizo con la mujer en él, o cuál era su problema, si él hace la misma cosa esta noche, ¿lo aceptará usted como algo que viene de él? Usted sabe que tendría que venir de un poder sobrenatural. Pero si usted lo cree, si usted cree que es un poder maligno, entonces usted recibirá la recompensa de uno que es maligno. Si usted cree que es el Espíritu de Dios, usted recibirá la recompensa de Dios. Ven, depende de lo que usted tiene que reconocerlo. La mujer que tocó su vestidura, la virtud la alcanzó a ella, pero el soldado romano que lo puso el trapo sobre su cabeza y que le pegó con un palo en la cabeza y dijo, dinos quién te pegó y te creeremos. Él no recibió ninguna virtud. Él no lo abordó de la manera correcta. Eso es lo que pasa hoy en día. Párrafo 70. Si la gente puede todavía escuchar mi voz, la mujer pareciera alejarse de mí. Ella lo está haciendo. Ella está extremadamente nerviosa. Está preocupada de algo. Y la razón por la que está preocupada, yo la puedo ver. Está yendo al hospital. Usted acaba de salir del hospital. En el hospital hicieron una operación y esa operación fue en el seno. Y el seno era un tumor maligno. Le quitaron el seno. Le sacaron el tumor. Usted regresó a casa, luego tuvo que regresar y ellos le colocaron algo en su seno. Era un tubo o algo con un drenaje para su seno. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad, ¿no es así? ¿Lo cree? Entonces vaya a casa, recupérese, Jesucristo la sanará. ¿Lo cree ahora? Siga su camino regocijándose y sea feliz. El Señor Dios le bendiga. Párrafo 71. ¿Cómo le va, Señor? Le vi quitándose los lentes. Por supuesto, cualquiera sabrá si usted usa lentes, que hay algo mal con sus ojos, al menos que son lentes de lectura. Un hombre de su edad debería usar lentes de todas maneras para leer. Después que uno pasa los 40 años, en el proceso natural, los ojos se vuelven planos. Se puede ver bien de lejos, pero no de cerca. Yo nunca lo he visto en mi vida. Señor, me supongo que somos desconocidos del uno para el otro, pero Dios lo conoce. Él me conoce a mí. Aquí está otro cuadro. Aquello fue de una mujer, igual como la mujer junto al pozo. Aquí está un hombre, igual como cuando Felipe fue y trajo a Natanael, un hombre. Dos hombres encontrándose. Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos para esta generación gentil, así como he dicho que él lo es, él se tiene que manifestar a sí mismo, igual como ayer, hoy y por los siglos. ¿Cree usted eso, Señor? ¿Cree que yo le he dicho la verdad de la palabra de Dios de esta noche? Si él manifiesta la misma cosa, ¿creerá usted en él? Párrafo 72. Ahora, espere un momento, solo sea muy irreverentes ahora. Alguien, siga orando. Alguien hizo algo, usted lo tocó a él. Yo no sé quién es usted, pero sea reverente ahora. Uno de ustedes, en alguna parte, algo sucedió. Eso interrumpió al espíritu aquí en la plataforma. Ahora sigan creyendo. Si puedes creer, de vuelta con usted. Señor, si yo pudiera ayudarle y no lo hago, sería una mala persona. Si usted está necesitando sanidad, yo no pudiera hacerlo porque Dios tendría que hacerlo. Ya fue hecho. La única cosa que yo puedo hacer, quizás Dios se despliegue a sí mismo a través de un don divino para que usted se dé cuenta de su presencia. Entonces usted creerá. Usted está sufriendo con un problema y tiene miedo que sea cáncer. Es una infección. Es llamada una infección. Está en su cara. Eso es verdad. Usted tiene miedo que sea cáncer. Ha estado pensando al respecto. Eso es suficiente como para que esté con miedo. Eso es verdad. Si es así, levante su mano. Yo no la veo físicamente en su cara. Pero así es. De todas maneras, está allí. Permítame decirle. ¿Me cree que soy su siervo? Hay algo allá en la audiencia. Es su esposa. Ella está tratando de hacer contacto con Dios también. Y siendo que usted está creyendo, algo le golpeó entonces. ¿Cree que así soy yo el profeta de Dios o su siervo que le puedo decir lo que está mal con su esposa? ¿Lo creerá? Ella está sufriendo de debilidad. Exactamente correcto. Con episodios de debilidad, si eso es cierto, levante su mano. Usted no es de esta ciudad. Usted es de otra ciudad, no muy lejos de aquí. Está en la parte norte de aquí. Es llamada Cleveland. Eso es verdad. Su nombre es...
Glover, Lev Glover, así que es correcto, Lev Ford, ese es su nombre. ¿Cree que él es el mismo Cristo de ayer que supo quiénes eran ellos en aquellos días? Entonces vaya a casa, usted se va a poner bien. Los dos, Jesucristo lo sana. No dude, vaya creyendo, Dios sea con usted. Párrafo 73. ¿Cómo le va a Adama? Yo no la conozco. Somos desconocidos del uno para el otro. Ahora, siga creyendo, solo sea reverente, siga orando. Si el Señor Jesús me revela cuál es su problema, en primer lugar, somos desconocidos del uno para el otro. Lo somos solo para que la gente lo pueda ver. Levante su mano por causa de la distancia. Ven, está en la primera vez que nos encontramos, me imagino, en la vida. La primera vez, entonces, si Dios se ha manifestado de acuerdo a su palabra, lo prometió, él la conoció desde antes que usted, él la conoció desde antes que comenzara el mundo, porque usted es una cristiana, usted es una creyente y está sufriendo con un problema estomacal, y usted tiene un problema de damas, un trastorno femenino. Eso es correcto, le causa un drenaje, es un absceso. ¿Cree que su esposo allá va a sanar también? Él está sentado allá orando. Él tiene un problema estomacal, ¿no es así? ¿Cree usted que él va a sanar también? ¿Me cree que soy su siervo? Usted está orando por alguien más y es una hermana. Ella está en el hospital con una crisis nerviosa. Solo cree en el Señor ahora, de la manera que crea. De esa manera va a suceder. Dios la bendiga. Que Jesucristo le conceda lo que ha pedido, hermana. Que se lo dé. Solo un momento, dama, señorita. Reed. Solo siga su camino. ¿Está bien? Dios le bendiga. Párrafo 74. Sean reverentes y dejen de pensar ahora que se está leyendo la mente. Ahora recuerden, le puede venir algo malo por hacer eso. Me supongo que somos desconocidos del uno para el otro, dama. Dios conoce todas las cosas. ¿Cree usted eso? El caballero sentado allí al final de la hilera con un traje café, lentes, ¿cree que Dios le sanará de esa alta presión de sangre? ¿Lo cree? Esa es su esposa sentada al lado de usted allí. Ella está sufriendo con un problema de sinusitis. Ponga su mano sobre ella también y tenga fe en Dios. Ya no le va a molestar. Ahora, allí, fíjense en ese espíritu. ¿No pueden ver a esa raya negra? Miren, esta niña sentada aquí mismo, justo enfrente de allí. Ella también tiene sinusitis, con el ojo rojo opuesto. ¿Cree que Dios la va a sanar, niñita? ¿Lo cree? La dama sentada al lado de usted también tiene sinusitis. La damita de lentes, póngase de pie, levante sus manos si es cierto. Las dos mujeres, póngase de pie. Sí, las dos fueron sanadas al mismo tiempo que sanó ella. Su fe lo hizo. ¿Qué piensan al respecto? Usted que está al final del asiento llorando ahora, ¿lo cree con todo su corazón? ¿Cree que ese problema de garganta le ha dejado? Sí, lo cree usted. Muy bien, levante su mano, acepte a Cristo y sea sanada. Uf, ¿qué tocó ella? ¿A quién tocó? A mí no, ella está a 40 pies, 12 metros, de distancia mío no, o más. Ella tocó al sumo sacerdote. ¿No se pueden dar cuenta, amigos? El sumo sacerdote, ella tocó algo, fue a él. Solo crea con todo su corazón, no dude. Párrafo 75 por último. ¿Es la siguiente dama? Me imagino que somos desconocidos del uno para el otro. Sin embargo, Dios nos conoce a ambos. ¿No es así? Si Dios me revela el motivo por el cual está usted aquí, ¿le creerá con todo su corazón? ¿Cuántos en la audiencia creerán? ¿Hay alguien allá que conozca a la mujer? Muy bien, es una condición nerviosa extrema que usted tiene para empezar. Otra cosa está escondido. Es un crecimiento. Eso es correcto. Usted tiene un crecimiento. ¿Cree que Dios puede decirme dónde está ese crecimiento? Está en su cadera. Usted no es de esta ciudad, usted es de otra ciudad cruzando la montaña. Cugnovilis, Tennessee, ¿es de dónde es usted? Eso es correcto. Eso es, así dice el Señor. ¿Lo cree de todo corazón? ¿Qué piensa usted de ese hermano? ¿Cree usted que se le va a detener esa hemorragia de su boca? ¿Cree que él hará eso? Si lo cree, entonces siga su camino y regocíjese y dele las gracias a Dios por ello. Yo los reto. Los reto en cualquier parte, en el nombre de Cristo. Mirad y vivid. Mirad y creed que Él está aquí. Ustedes solamente háganlo y vean lo que sucede. Amén. Continuamos con la lectura de este mensaje.
Jesucristo en el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Chanatuguatinit, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 76 al 81. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje: Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 76. Me supongo que somos desconocidos el uno para el otro, Rama. Esta es la primera vez que nos encontramos. Si Dios me revela lo que está en su corazón, ¿lo creerá? Vea, amigo, esto puede continuar por tanto tiempo, pero si usted no lo cree ahora, usted sencillamente nunca lo creerá, ¿ven? Eso es correcto. Usted está nerviosa y tiene un problema en su cuello. Eso es correcto, y sus ojos se le están apagando, se está volviendo ciega, eso es correcto. Usted dice, bueno, alguien dice, ella está usando lentes. Bueno, eso, permítame hablar con ella otra vez solo por un momento. Usted tiene una carga pesada en su corazón. ¿Me cree que soy su siervo? ¿Cree que Dios puede revelar eso? Es sobre su hija. Ella está en una institución para dementes. Eso es correcto. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Entonces ella saldrá de allí. Se lo puede creer. Si lo puede creer con todo su corazón. Solo vaya y crea con todo su corazón. Solo tenga fe en Dios. No dude. Solo crea con todo su corazón. 77. Yo quiero que saque eso de su mente sobre estar leyendo. Mire, venga para acá. Ponga su mano sobre la mía, dama. ¿Cree que Dios la sanará de ese problema cardíaco y que se pondrá bien? Entonces solo siga adelante, agradeciendo a Dios. Crea con todo su corazón. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Vea, usted tiene que creerlo. Muy bien. Quiero probar su fe. Si yo le digo cualquier cosa que fuese, si yo le digo que fue sanado, sentado allí en la silla, ¿lo creerá? Muy bien. Siga adelante. Pase por la plataforma. Vaya abriéndose camino. 78. Usted, dama, sentada allí con el pañuelo sobre su boca, ¿cree que Dios puede sanar esas venas varicosas por usted? ¿Lo cree? Usted estaba orando al respecto, ¿no es así? Bien, si puede creerlo, puede recibir lo que ha pedido, solo crea. ¿Cree que el Señor Jesús puede sanar la dama? ¿Cree que Él lo hará? ¿Qué piensa de esa alta presión de sangre sentada allí mismo con su mano en el mentón? ¿Piensa que Dios la va a sanar, señora? ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Qué de usted allí con ese problema de vejiga, sentada justo al lado de ella? ¿Cree usted que Dios la va a sanar de ese problema de vejiga, señora? A ella se le pasó por alto, pero usted lo captó. Muy bien, póngase de pie. La jovencita allí de cabello corto, sentada allí, aquí mirándome directamente ahora. Sí, sí, señor. Levante sus manos ahora y acepte a Cristo. Usted puede ser sanada. Amén. 79. Usted también. Siga su camino regocijándose diciendo gracias, señor. El problema femenino la ha dejado. Digamos todos, gloria a Dios. Dama, ¿le gustaría volver a comer como solía hacerlo? Que ese viejo problema estomacal se vaya. Todo está bien. Siga su camino alegre y vaya y coma. Solo esté bien. Crea con todo su corazón. Muy bien, venga. El de usted es un problema nervioso. Dio pie a un problema estomacal también. Si puede creer con todo su corazón, puede irse a casa, regocíjese y sea sanado. ¿Lo cree usted? Muy bien, digamos todos gracias, señor. Párrafo 80. Muy bien. No importa ahora, eso está bien, ¿ven? Muy bien, traigan a la siguiente dama.
Ese corazón palpitará por mucho tiempo si tan solo lo cree. Es una condición nerviosa que causa una sofocación, especialmente cuando se acuesta. En realidad no es un problema del corazón, es un gas en su estómago. Eso presiona contra su corazón. Ahora vaya, olvídese de eso y sea sanada. El Dios del cielo la sana. Venga, traigan a la dama. ¿Lo cree, dama, con todo su corazón? Entonces siga adelante. Ese problema de espalda la ha dejado y puede atravesar la plataforma. Sea sana en el nombre del Señor Jesús. Si puedes creer, usted tiene la misma cosa. ¿Cree con todo su corazón ahora que Dios la ha sanado? Vaya directamente por la plataforma, regocijándose y siendo feliz. Muy bien, traigan a la dama. Esa condición en la sangre, ¿cree usted que Dios le sanará de diabetes? Atraviese la plataforma, regocíjese y sea sanada. Haga usted lo mismo, señora. Usted tenía la misma cosa, solo vaya atravesando. No, crea. Solo no dude en su mente, solo siga adelante, crea que se ha ido de usted. 81. ¿Cuántos en esta audiencia están convencidos que Jesucristo vive esta noche, que resucitó de entre los muertos y está vivo? ¿Están convencidos? ¿Creen ustedes que Él vive hoy? ¿Creen ustedes que Él está aquí para sanarlos? ¿Creen ustedes que su palabra, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis? ¿Creen ustedes eso? Entonces Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pongan sus manos unos sobre otros. Pongan sus manos unos sobre otros. No importa cuál sea su problema, usted ore por la persona que está sentada a su lado. Cada uno ore por la persona que está sentada a su lado mientras yo oro. Señor Dios, tú miras esto. Este es tu espíritu. Ellos están convencidos, Señor. Este grupito de gente sabe que tú vives esta noche y nosotros desafiamos al diablo. Él está expuesto. Y en el nombre de Jesucristo, Satanás, sal de aquí. Tú no los puedes detener por más tiempo. Sal fuera en el nombre de Jesucristo y que la gente pueda ser sana para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado y tener este gran privilegio de lecturar el siguiente mensaje titulado El Ojo de Dios. Mensaje predicado también en Chanatú, Tennessee, Estados Unidos de América, día 25 de febrero del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos de 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, el ojo de Dios, párrafo 1. Y ahora, eso depende del Espíritu Santo por toda la audiencia y de los ángeles del Señor presentes para ministrar en el nombre de Cristo. 2. Esta tarde estaba leyendo una escritura mientras estudiaba en el libro de los Salmos. Deseo leerla solo por un momento. Unos cuantos versículos de eso. Diré que son dos versículos. Es el Salmo 32, versículos 7 y 8. Me encanta eso que David está diciendo, que Dios es su refugio. Cómo me encanta pensar que tenemos un refugio. Que la gran presencia de Dios puede ser nuestro refugio, donde podemos escondernos de las cosas del mundo. Y cuando llegan los problemas, Él es nuestro refugio. Y en el versículo 8, Él dice: sobre ti fijaré mis ojos. La versión de la Biblia en inglés dice: te guiaré con mi ojo. Yo estaba pensando, Dios hablando allí, ¿cómo es que Él nos guiará con su ojo?
y el saber que su presencia siempre está cercana y que Él nos guía. Y yo estaba pensando en cuán apropiada es esa escritura para el verdadero siervo de Cristo. En San Juan 5:19, cuando Él dice: de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Eso hace el Hijo juntamente. 2. El gran ojo de Jehová. Jesús estaba mirando a través de su ojo. Debe haber sido los ojos de Jehová por los cuales Él estaba mirando cuando Simón llegó. Y Él le dijo que su nombre era Simón y que se lo iba a cambiar a Cefas. Y le dijo que el nombre de su padre era Jonás. Tuvo que haber sido el ojo de Dios por el cual Él estaba mirando. El ojo de Dios ha estado con los profetas a través de las edades, que podía ver de antemano lo que iba a acontecer. No pudo haber sido otra cosa sino el ojo de Dios cuando Natanael fue traído por Felipe a su presencia. Y Jesús le dijo: he aquí un israelita. Y él le dijo: ¿de dónde me conoces, Rabí? Él respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Debe haber sido el ojo de Dios a través del cual él estaba mirando. Párrafo 3. Debe haber sido el ojo de Dios en San Juan 4, cuando él vio que la mujer tenía 5 maridos. Fue el ojo de Dios por el cual él estaba mirando cuando aquella mujer tocó su vestidura y virtud salió de él. Y él miró por toda la audiencia hasta que halló a la mujer y supo cuál era su problema. No pudo haber sido sino otra cosa, sino mirar a través del ojo de Dios. Cuando él percibió los pensamientos de los fariseos, cuando ellos dijeron en sus corazones: tú eres Belcebú. Fue el ojo de Dios por el que él estaba mirando cuando percibió los pensamientos de los discípulos, mientras ellos razonaban diciendo: ¿quién sería el mayor entre ellos? Fue el ojo de Dios a través del cual él estaba mirando. Cuando fue al estanque de Betesda y miró alrededor, y encontró a un hombre en un jergón y supo que él había estado en esa condición durante 38 años. 4. ¿Y qué consolación hay en la escritura que leímos anoche? Cuando hallamos que Jesús dijo: las escrituras no pueden ser quebrantadas. Y luego cuando Jesús se marchó y ese gran ojo de Dios que había de guiar, Él prometió: las cosas que yo hago, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y ese ojo que guía no habría de irse con la partida del Señor Jesús. Él habría de continuar en su iglesia para siempre. Y cuando Él se levantó al tercer día y ascendió a las alturas, envió al Espíritu Santo para que en esta noche la iglesia pudiera mirar a través de ese mismo ojo que guía a su pueblo a toda verdad. Y Él es la verdad. Y qué contentos estamos esta noche en saber que esas escrituras no pueden ser quebrantadas. Y saber que ese mismo ojo que nos guiará en nuestra presencia en esta noche, o que en esta noche estamos en su presencia, que nos guiará de las enfermedades a la salud, que nos guiará de todas nuestras aflicciones a la cruz, que nos guiará de la aflicción a la buena salud, que nos guiará de una vida pecaminosa a una vida santa y apartada de Dios. Perdón, y apartada en Dios. Esa presencia de Dios siempre está cerca. Párrafo 5. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros siempre y hasta el fin, y estamos acercándonos al fin. Entonces, así como Jesús lo confirmó, ese ojo que guía estuvo por él en los días cuando se manifestó a los judíos, antes del fin de esa edad de la iglesia para los judíos. Él lo manifestó al mirar a través del ojo de Dios. Él hizo la misma cosa ante los samaritanos y ahora quedan los gentiles. Y esta noche Dios todavía mira a través de ese mismo ojo, porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él todavía mira a través del ojo de Dios, siendo que Él puede, con su gracia y poder santificador, limpiarnos y nos ha llamado a ser sus hijos e hijas, para usarnos como las vides o los pámpanos en la vid, para mirar aún a través del ojo de Dios, para ver lo que ha acontecido y lo que acontecerá. Y mientras que miremos a través del ojo de Dios, no andaremos en tinieblas. Párrafo 6. El ojo de Dios refleja su voluntad, refleja su espíritu, refleja su palabra.
¿De qué serviría todo nuestro entrenamiento? ¿De qué serviría toda nuestra enseñanza y nuestra teología si no hubiera algo que nos mantuviera equilibrados? ¿De qué le serviría a un barco tener grandes velas y grandes válvulas y popas finas y balsas en él, una gran brújula en el interior, si no tuviera un timón? ¿Qué si no tuviera ni brújula ni timón? Simplemente sería llevado de acá para allá por el viento. Pero estamos agradecidos que Dios tiene tanto timón como brújula. Él nos hace saber en dónde estamos parados hoy y lo que acontecerá. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que miremos en esta noche a través del ojo de Dios y veremos que Él nos guiará al Calvario. En el Calvario todo fue consumado. Él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cada pecador aquí en esta noche fue salvado cuando Jesucristo murió en el Calvario. Cada persona enferma fue sanada cuando Jesús murió en el Calvario. Él consumó la obra. Párrafo 7. Lo único que puede hacer Dios hoy es ungir ministros para que prediquen la palabra o colocar dones en la iglesia para apuntarlo a usted hacia la obra consumada de nuestro Señor Jesús. Que Dios lo conceda en esta noche en oración mientras oramos. Dios eterno y bendito, quien resucitó al Señor Jesús de los muertos, que le levantó colocándole a la diestra de la majestad en las alturas para interceder en base a nuestra confesión. Y venimos en esta noche con esa confesión para decir que creemos toda palabra que Él nos enseñó en su palabra. Y confesar es decir lo mismo. Y nosotros creemos que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si su presencia está aquí y lo declara a Él vivo después de 1900 años, en la clausura de esta edad o dispensación gentil, ven, ven, Señor Dios, ven, Señor Dios. Una palabra de parte tuya significará más que todas las palabras que todos nosotros pudiéramos decir. El solo verte a ti hablar con tu gran poder llevaría los corazones a un lugar al cual quizás nunca antes hayan llegado. Párrafo 8. Y traería la fe a un cierto nivel para la sanidad de los enfermos y convicción al pecador, para que él o ella se arrepientan de sus pecados. Y te rogamos en esta noche, Señor, que nuestros cuerpos puedan estar rendidos a ti en una manera tan perfecta, que tú puedas hablar a través de nosotros. Concede estas bendiciones, Señor, dándonos cuenta que nuestra voz, al pasar por este micrófono, declara que hay algo vivo, porque el micrófono sería un muro si no hubiera algo que hiciera ruido tras él. Y de esa manera, oh Dios, seríamos nosotros. Pero habla, Señor Jesús, mientras que nos rendimos a ti para servicio. E inclinaremos nuestros rostros en humildad y te daremos alabanza a medida que invocamos tu presencia. Tenemos derecho de hacerlo porque tú prometiste que lo harías. Y tú lo harías en base a eso, no porque tengas que hacerlo, sino porque lo prometiste y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Ellas tienen que cumplirse. Por lo tanto, Señor, esperamos humildemente como siervos tuyos en base a la manifestación de la resurrección de Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 9. Ahora depende de Dios, y si Él nos bendice con su presencia, saldremos con corazones felices, como aquellos que venían de Emaús. Si Él se revela a nosotros, el ministro ha hablado, los cantos han sido entonados y la oración ha sido hecha. La escritura ha sido predicada. Ahora es tiempo para que Dios hable. Y Dios no puede hablar a través de nuestro, de esta manera y obrar cosas a menos que alguien esté aquí para escucharlo. Él no pudo hacer muchas obras poderosas por causa de la incredulidad de ellos. Así que pueda nuestra conciencia y nuestras emociones ser conmovidas en esta noche. Si Él nos bendijera al venir a este edificio aquí y darse a conocer de que Él es el amoroso Jesús resucitado. Ahora vamos a llamar a la línea de oración, no a muchos, sino solo unos cuantos para que vengan a la plataforma. Creo que dijeron que las tarjetas de oración que se iban a repartir en esta noche eran las P, como en Pablo. Anoche tomamos un grupo de ellas
Así que en esta noche creo que fue a partir de las 50 y pico. Anoche desde las 75 o algo así. Párrafo 10. Así que comencemos y llamemos a unas cuantas. Siento que la hora se está yendo, se nos está pasando muy rápido. Empecemos con la 85 y vayamos hasta la 100, para que pasemos a alguien hasta acá arriba. ¿Quién tiene la tarjeta de oración P85? ¿Pudiera usted levantar la mano para que así sepamos que usted está aquí? Tal vez llamé la que no era. ¿Qué dice? ¿La P85? ¿O esta señora aquí? Muy bien, señora. Venga hasta aquí, 86. ¿Levantaría su mano? ¿Tarjeta de oración P86? La señora, todos los que tengan tarjeta de oración, miren a los que no pueden levantarse. Algo así, o que no pueden mover las manos, o si usted está... Miren la tarjeta de sus vecinos. Tal vez sean sordos, mudos. 85, 86, 87. Tarjeta de oración 87. Allá arriba en el balcón están repartidas por todo el edificio. Los muchachos la reparten de 87, 88, oh, muy bien, 88, 89. Tarjeta de oración P89. La señora allí. Gracias, señora, por ayudarla. Tal vez ella es sorda. 89, 90. ¿Quiere levantar su mano? ¿Puede verla alguien? Tarjeta de oración P90. La señora, muy bien. 91. Tarjeta de oración P91. 92, 93. 94, 94, muy bien. 95, 95, tarjeta de oración P95. ¿Pudiera levantar su mano? En la línea 96, ¿ven? ¿Pudiera ser alguien ahora? Subir aquí no significa que usted va a ser sanado. De ningún modo. Usted puede ser sanado en su asiento. Igual como puede serlo aquí. 96, 97, 98, 99, 100. Ahora, si podemos traer a estos a tiempo, comenzaremos allá atrás en algún otro lado. Y así continuaremos trayéndolos hasta acá arriba. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este nuevo mensaje, El Ojo de Dios, mensaje predicado en Chanatú, Tennessee, Estados Unidos de América, día 25 de febrero del año 1958, para continuar en los párrafos 11 al 20. Pero ahora, subir aquí no quiere decir que usted va a ser sanado. Usted puede ser sanado allá en donde está, de igual manera como puede ser sanado aquí. Dios lo sanará a usted en base a los méritos de su fe, y solo eso, así como usted cree. Ahora bien, ¿cuántos allá no tienen una tarjeta de oración y ustedes quieren que Dios los sane? Usted no será llamado a la plataforma, pero usted quiere que Dios los sane. Levanten sus manos en cualquier parte del edificio. Por esa razón tenemos que repartir tarjetas para así alinearlos. Párrafo 12. Muy bien, ustedes hagan esto. Simplemente miren hacia Cristo. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? Bueno, una mujer tocó su vestidura y Él dijo, me debilité. Y ella se fue a alguna parte de la audiencia. Y Jesús dijo que se había debilitado, que virtud había salido de Él. Luego miró por todos lados hasta que encontró a la mujer. ¿Cuántos han leído eso? Ese relato, bueno, entonces dice la Biblia en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La Escritura dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces miren en esta noche, no a un predicador, no a uno de sus hermanos o hermanas, sino miren a Cristo, quien no exactamente al Calvario. El Calvario es donde fue pagado el precio, pero Cristo ya no está en el Calvario en esta noche. Él está en la presencia de Dios, viviendo siempre para interceder en base a nuestra confesión. El Espíritu de Cristo está aquí en esta noche. Párrafo 13. Y fíjense mientras están alineando a la gente. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. ¿Saben ustedes que eso es la verdad? ¿Cuántos creen en Cristo, que Cristo estuvo con los hijos de Israel en el desierto? ¿Que esa columna de fuego que guió a los hijos de Israel era Cristo? ¿Creen ustedes que el ángel del pacto estaba en la zarza ardiente? Él dijo que sí. Antes de que Abraham fuese, yo soy, y yo soy fue el que le habló a Moisés en la zarza.
Entonces Dios fue manifestado en carne para quitar el pecado, el cual estuvo en el cuerpo de su Hijo, Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él se expresó a sí mismo a través de Cristo. Y Cristo dijo, yo salí de Dios, de la columna de fuego, y regresó a esa condición. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo se encontró con él en el camino a Damasco y él estaba nuevamente en forma de luz. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Bueno, cualquier espíritu dará testimonio de sí mismo. Cualquier vida dará testimonio. La vida de uno, como he dicho antes, la vida de una calabaza producirá calabazas. Las uvas producirán uvas. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid que está en ustedes, si yo les dijera que el espíritu de un bandido estuviera en mí, ustedes esperarían que yo estuviese unas armas grandotas y que fuese peligroso. Y yo les dijera que el espíritu de un artista estuviera en mí, yo sería capaz de pintar los cuadros que pinta un artista. Y si decimos que el espíritu de Cristo está en nosotros, hacemos las cosas que Cristo hizo. Párrafo 14. Yo creo que la fotografía aquí, no de mí, yo no tuve nada que ver con eso en lo absoluto. Es Cristo expresándose a sí mismo a su pueblo. Entonces, si este ser fotografiado aquí en Alemania y en diferentes lugares y ante los grandes hombres, aún el FBI examinó la fotografía, George J. Lacy, y si se demostró que era un ser sobrenatural y se parecía a la misma columna de fuego, entonces era Cristo todavía con su iglesia. Nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Hará la misma clase de obras que él hizo si es el Espíritu de Cristo. Si no es el Espíritu de Cristo, no hará esas obras. En base a esto, digamos. Párrafo 15. ¿Es usted la señora por la que se orará? Quiero saber cuántos hay en el edificio que levantarían sus manos a los cuales yo no conozco. Veamos sus manos, todos en el edificio, también en la línea de oración a los cuales yo no los conozco. Aquí está un cuadro bíblico. Ahora recuerden, la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo y el Espíritu que escribió la Biblia aún vive. Él no se hace diferente, él no conoce más hoy de lo que conocía entonces, porque para comenzar, él fue infinito. Y si Dios hizo algo en el principio, y si las mismas circunstancias surgen nuevamente, y si Él actúa diferente como lo hizo en el principio, entonces Él actuó mal. Él tenía que seguir siendo el mismo. Él no hace más sabio como nosotros, porque para comenzar, Él fue infinito. Y la Biblia es tanto histórica como profética. Ella es una historia de amor y nos describe a Cristo. Entonces, si el Cristo de la Biblia no está muerto, sino vivo, Él tiene que manifestarse como Él mismo, al igual que lo hizo en la Biblia. Párrafo 16. Ahora, aquí está una mujer, esta querida y amada persona. Nunca la había visto. Ella parece tener la edad de mi madre. Nunca en mi vida la había visto. Y somos totalmente desconocidos del uno para con el otro. Y este es un cuadro de una escena bíblica, como fue en San Juan el capítulo 4, cuando un hombre y una mujer, Jesús junto al pozo con la mujer, y él lo habló a ella. Ahora fíjense, él iba camino a Jericó, pero necesitaba pasar por Samaria, porque él acababa de decir en San Juan 5, yo no hago nada hasta que primero el Padre no me lo muestre. ¿Creen ustedes de esa escritura? Entonces él nunca obró un milagro sin que Dios le mostrara primero. De cierto, os digo que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre, eso hace el Hijo juntamente. Ven. Párrafo 17. Y mi querida y amada hermana, si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarle a poner bien, o sea, cual fuere su problema, usted pudiera ni siquiera estar enfermo. Yo no lo sé, no la conozco. Si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarle, si es por finanzas, yo pudiera darle muy poco de dinero. Porque no tengo sino solo un poquito. Si fuera un problema conyugal, yo trataría de conversar con su ser querido. Yo haría todo lo que pudiera. Pero ahora en cuanto a sanidad, si se trata de sanidad, ya está efectuada. Si usted está buscando sanidad de parte de Cristo, no dependería de mí el hacer eso, o de nadie más, dependería de Dios.
Pero Dios ya lo ha hecho de acuerdo con su palabra. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros como ministros, algunos de los hombres quienes son capaces de hacerlo, es explicarlo a través de las escrituras. Esa es la manera inicial. Eso lo concluirá, si sería yo o usted. Pero Dios es tan bueno. Él mueve cada piedrita de manera que todos. Él ama a la gente. Él está tratando de hacer algo más para llevarlos a creer en Él y tener fe en Él. Párrafo 18. Ahora, si el Señor Dios me revelara aquello por lo que usted está parado aquí, así como lo hizo con la mujer samaritana junto al pozo, Él descubrió su problema. Y tan pronto como le dijo en dónde estaba su problema, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas, nos mostrará estas cosas. Y ella creyó que Él era un profeta, pero Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Si esa fue la señal del Mesías, entonces es la señal del Mesías hoy. Si él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él hizo la misma cosa cuando lo declaró a gente de raza judía a traer. Felipe fue y halló a Natanael 30 millas alrededor de la montaña y le trajo. Y Jesús le dijo que él sabía en dónde estaba y lo que había hecho. ¿Qué pensaron los fariseos de eso? Ellos dijeron que era el diablo. Y Jesús les dijo, yo os perdono, pero cuando el Espíritu Santo venga para hacerlo, la misma cosa, una palabra en contra de eso nunca será perdonada en este siglo ni en el venidero. Párrafo 19. Ahora ustedes pueden ver en dónde estamos nosotros parados. Ahora mismo, el Evangelio tiene que ser probado, correcto o errado. Si Cristo hizo una promesa como esa, Él está obligado a su palabra. Y qué consolación es saber que la religión que servimos, Dios, es la única religión en el mundo que puede probar que su Dios está vivo. Yo he tenido el privilegio de pararme ante 20 y 30 religiosos diferentes, personas de diferente religión que creen en diferentes dioses, mahometanos, Buda, Esquí y Jaino, de todas las distancias, clases, distintas clases, e indígenas en mantos y con ídolos en las manos. Pero nunca ha habido nadie. El hombre ha hecho grandes afirmaciones. Pero solo hay un hombre quien dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y él lo hizo. Eso hace 1900 años. Bendito sea su nombre. Y él aún vive, él no está muerto. Como ustedes lo ven, no es algún rincón oscuro allá en alguna parte. Aquí bajo las luces y yo, esta mujer, nos encontramos por primera vez. Yo reclamo que Cristo está vivo en esta noche. Párrafo 20, por último. Y si ustedes tan solo pueden rendirse al Espíritu, permitan que Él hable a través de ustedes. Ahora, tendría que ser sobrenatural. Depende de lo que ustedes piensen que es. Si ustedes se ponen al lado de los fariseos, entonces recibirán su recompensa. Ellos dijeron que era el diablo, un adivino o algo así, Belcebú, el príncipe de los demonios, lo cual cualquiera sabe que toda magia negra y adivinación es del diablo. Ciertamente, es algo que el diablo ha pervertido. Un verdadero espíritu de Dios viene de Cristo y solo eso. Que el Señor nos ayude, nuestra hermana, que Él lo conceda. Y si Él le dice a usted, ahora, si yo simplemente pusiera las manos sobre usted y le dijera, váyase, usted está sana. Usted tiene derecho a dudar eso, pero si Él le dice algo que ha sucedido en su vida, que usted sabe que es algo que usted ha hecho durante su vida, como Natanael, o algo como la mujer que tenía 5 maridos, usted sabrá si eso es cierto o no. Entonces, sea usted el juez. Usted será honesta con Dios, ¿verdad? Yo seré honesto con Dios. Será usted honesta con Dios y dirá, si Él hace eso, eso quitará toda sospecha de mí. Yo creeré que Él se levantó de los muertos. ¿Le promete usted eso a Él con sus manos levantadas? Dios le bendiga. Es mi oración que Él lo conceda. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Ojo de Dios. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, el día 25 de febrero del año 1958. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje,
El Ojo de Dios, predicado el 25 de febrero del año 1958, párrafo 21. La señora sufre de artritis. Para eso es que ella desea la oración. Esa es exactamente la verdad. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ahora cree? Ahora hablaré con ella un poco más. Ustedes dijeron, usted pudo haber acertado eso, hermano Branham. ¿Ven? Ustedes ya no pueden ocultar sus pensamientos. Puedo captar eso. El Señor los revela. Escúchenme, pueblo de Chattanooga, el ángel de la luz que está fotografiado aquí no está ni a 2 pies de donde yo estoy parado ahora mismo. Eso es, así dice el Señor. Y hallarán que el día del juicio será probado. Si ustedes no pueden creer su presencia dando prueba de lo que él era allá antes de su crucifixión, entonces ustedes lo verán en el día del juicio. 22. Sí, veo que la señora intenta salirse de algo. Es una silla. Ella intenta levantarse y vuelve a sentarse. Se levanta nuevamente. Ella está en una habitación. Es una sillita que tiene un brazo como una mecedora. Ella está tratando de salir de ese lugar. Se dirige hacia una ventana aguantándose la espalda. Es artritis en la columna. Está en su espalda. Eso es exactamente correcto. Usted también desea la oración por alguien más. Es su hija. ¿Cree usted que Dios me puede revelar el problema de su hija? Ella tiene migrañas. Eso es, así dice el Señor. Aún hay algo que le preocupa en su corazón. Es oración por alguien más también. Es por su hijo. Y hay una sombra oscura sobre él. Usted está orando por la salvación de su alma. Él es un pecador. Eso es, así dice el Señor. Eso es correcto. ¿Cree usted? Si cree, usted sabe que algo le está hablando. Ese no soy yo, señora. Usted escuchó mi voz y ahora esa sensación que estuvo sobre usted hace unos momentos se ha ido. ¿No es cierto? Esa luz, ese ángel estuvo entre usted y yo. Ahora se ha ido de usted. Yo creo que usted recibirá todo lo que ha pedido. Váyase creyendo y tendrá lo que pide. Dios le bendiga. Hermano Baile, venga acá, por favor. ¿Y en dónde está Billy? ¿O alguien aquí? Muy bien. 23, ¿cómo está usted, señora? Ahora, delante de esta dama, ¿cuántos de ustedes creen realmente con todo su corazón? Ahora, ustedes por allá que no tienen una tarjeta de oración, acá en los balcones, donde quiera que estén, solo miren y digan, Señor Jesús, si esto es verdad, permite que este hombre me hable desde acá. Tú eres el mismo. Yo sé que no es el hombre porque él no me conoce. Yo simplemente estoy sentado aquí en audiencia, pero él nos dijo hace un rato que tú eras el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Permite que él me hable y entonces eso quitará de mí toda sospecha. Y yo te creeré, Señor Dios, que tú quieres sanarme y hacer que me ponga bien. Haga eso y vea lo que sucederá. Ustedes que están sentados allá en audiencia, por supuesto. Yo digo eso porque hay gente que piensa eso. Ese pensamiento les pasa por su mente. No se pongan a pensar cosas, solo tengan fe. Él dijo, si puedes creer, todo es posible. Todo. ¿No es eso maravilloso? Todo es posible. Amén. 24. Me supongo que también somos desconocidos el uno al otro. ¿Verdad, mi hermana? Me parece que es usted una mujer honesta. Usted es cristiana porque su espíritu es bienvenido. Usted está consciente, señora, que usted no se sentiría así en la presencia de su hermano. Ahora, sea honesta conmigo y con la audiencia. En este momento algo empezó a suceder. ¿Qué fue eso?
Esta fotografía del ángel que usted ve aquí es lo que vino sobre usted ahora mismo. Ahora, para mí, usted se ve bastante pálida, pero veo que usted se aleja de mí y usted está orando también por una artritis. También está orando por su esposo, ya que él tiene la misma cosa. Esa es exactamente la verdad. Aún hay algo en su lista de oración por lo cual está orando y lo ha hecho por mucho tiempo. La veo arrodillándose. Usted está elevando una oración y veo a dos hombres levantarse. Ambos tienen una sombra, pues son pecadores. Son sus hermanos y usted está orando por la salvación de ellos. Eso es, así dice el Señor. Ahora, ¿puede creer que su presencia está aquí? Entonces, que Dios la bendiga. Váyase, mi hermana, y que Dios la liberte de todo lo que tiene necesidad de ser libertada. Ruego que Dios la bendiga. 25. Sean muy reverentes, por favor. La incredulidad es una de las cosas más horribles que existe. Permítame irme de cualquier manera, pero no dejen que sea un religioso incrédulo. La incredulidad es el único pecado que existe. Fumar, beber, cometer adulterio, maldecir, decir groserías, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. El que no cree ya es condenado. Y la gente que afirma ser religiosa, que va a la iglesia, que son pías y aún así son incrédulos de primera fila. Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y sin embargo eran tan píos y religiosos a más no poder. El peor demonio con el que se puede lidiar es con un demonio religioso. Ellos son 5 veces más terribles que cualquier otro espíritu maligno. 26. El Señor le bendiga, hermana. Usted es mi hermana. Usted pudiera ser un crítico. Usted pudiera estar parada ahí solo para hacer algo mal. ¿Cómo sabría yo que usted es mi hermana? De la misma manera en que él supo que Natanael era un hombre en quien no había engaño. Usted no está allí por usted misma. Usted está allí por alguien más. Es por su hermana. Ella está en un hospital. Usted tiene esa cosita ahí en su mano. La mujer tiene cáncer. Y el familiar por la que está orando es su tía, una hermana en el Señor. Sé que eso le confundió cuando dije hermana. No estoy leyendo su mente, pero esa es la razón, que yo sé que hay incrédulos de por medio. Ahora, váyase creyendo, no dude. Ella se pondrá bien si usted no duda. Dios la bendiga, no dude nada. Vaya y créale a él con todo su corazón. ¿Cómo está usted, señor? Me supongo que somos desconocidos. ¿Es la primera vez que nos encontramos? Yo no le conozco a usted, nunca le había visto, pero Dios sí le conoce. ¿Cree con todo su corazón allá en la audiencia? Tenga fe. La damita de edad avanzada que está sentada allí, moviendo la cabeza, la segunda allá en la fila, allá atrás. ¿Cree usted que Dios la puede sanar de ese problema de sinusitis y restaurarla? Bueno, él la sanó a usted entonces. Usted sabe que tocó algo y fue al Señor Jesús. 27. ¿Por qué se puso usted el pañuelo en la cara, señorita? ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? Usted que tiene puesto ese vestido amarillo, ¿cree usted que Dios escucha y contesta la oración? Usted también levantó su pañuelo, ¿no es cierto, señora? Muy bien, usted está orando por su papá. ¿Cree usted que él lo sanará a él de ese cáncer? Muy bien. Señora, usted que está sentada al lado de ella, limpiándose los ojos y demás, usted está orando por su esposo. Él no es salvo. Eso es así, dice el Señor. Tenga fe y crea. Dios se lo concederá a usted. Usted tiene ojos brillantes, señor. Pero eso no significa que usted esté bien del todo. Usted quiere que yo ore por sus ojos. Eso es correcto. No solo eso,
Usted quiere que yo ore por otra persona. Esa es su esposa. Ella tiene problemas con el corazón. Usted también le teme al cáncer, ¿no es así? No se preocupe. 28. Usted no es de esta ciudad. Usted es una buena persona. Es de una ciudad llamada Knoxville. Usted también es ministro. Eso es correcto. Su apellido es Kenley. Su primer nombre es David, el reverendo David Kenley. Si usted cree con todo su corazón, váyase y reciba lo que ha pedido. Si puedes creer, todo es posible. La dama robusta sentada aquí atrás a mi derecha, orando allí fuertemente. Usted también está orando para que Dios la toque. ¿Cree usted que Dios la puede sanar de ese problema de riñón? Quiero decirle otra cosa que usted tenía también. Usted tiene como una tos que le hace toser. Es asma. Si usted cree de todo corazón, entonces levántese y sea sana. ¿Cree usted? Yo nunca la había visto a usted, pero Dios le conoce. Usted está en problemas. Usted padece de cálculos en la vesícula. Eso es correcto. Y usted está angustiada por alguien más. Es un hombre, un hermano, el cual tiene cáncer y ha sido operado muchas veces, 4 veces, para ser exactos, y no ha tenido éxito. Si quiere, puede irse de la plataforma y recibir lo que ha pedido en el nombre de Cristo. Solo crea. 29. Sí. La damita que está sentada allí con ese sombrero marrón puesto, ¿cree usted que Dios la puede sanar de esa artritis y problema estomacal? Bueno, usted la ha recibido. Dios la bendiga. ¿Es esta la dama? Había mucha incredulidad aquí hace unos minutos y me temía todo. Somos desconocidos el uno al otro, señora. Usted sabe, Jesús dijo, dejadlos crecer ambos juntos, tanto el trigo como la cizaña. ¿Está usted convencida de que Jesús vive en esta noche? ¿Está convencida de que Él se levantó de los muertos? 30. La dama es una extraña para mí. Yo no la conozco a usted. ¿Es cierto, hermana? Somos totalmente desconocidos. Igual aquellos que están allá, no es la mujer. Es un niño que sigue viniendo. Allí, al final de la línea, ¿cree que Dios sanó a ese pequeñito? Si le devuelve su audición y le sana y le quita ese espíritu de sordera, ¿alabará usted a Dios? Llévelo de regreso a su casa. Dios le bendiga. Vaya allá y háblele al oído y mire lo que sucede. ¿Cree usted de todo corazón? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Sin antes de indicar que este mensaje, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje, el Ojo de Dios, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, el día 25 de febrero del año 1958. Vamos a darle gracias. Gracias, Padre Celestial, una vez más por habernos permitido llegar a tu presencia, oh Señor, sabiendo también de que tu palabra vindicada llegue hasta vuestros corazones y se manifieste, Señor, así como tu palabra manifestada en ti mismo, queremos que se manifieste en cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, por este gran privilegio que tú nos has permitido, Señor, lecturar estos gloriosos mensajes. No es que estamos lecturando cualquier libro de aquellos teólogos o doctores en divinidad, aquellos hombres eruditos, no, Padre, tu santa palabra de Dios, la Sagrada Biblia, oh Padre, donde estaba oculto para sabios entendidos, un mensaje glorioso. Un misterio que estaba escondido, Padre, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Gracias, Padre Celestial, cumpliendo la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es la razón, es el motivo que nos sometemos, Señor, a comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Gracias, Padre amado, si hay un día más
para nosotros. En tu gracia, Padre, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Gracias, Señor, a los hermanos y hermanas que han estado en la cena. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Shalom para todos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Diga. Amén, amén. Hermana Reina, no me quiere llevar. Ahí sí. Ya, hermana. Estoy siendo transformado y pronto partiré. Estoy siendo transformado y pronto partiré. A esta palabra me ha traído, esta palabra nos está limpiando. Hemos conocido nuestra verdadera identidad. Perfeccionará y nos hará el carácter de Cristo. Cuerpo atrapado, esa palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él, cuando él cumple su palabra, sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré este mundo. Contemplando el rostro del Padre, y aunque estoy por tiempo en este cuerpo atrapado, esta palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él, cuando él cumple su palabra, sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré. Seré transformado
perfecta, lo has hecho.